No tenemos cómo agradecer al Señor por haber restituido a nuestro hermano, al hermano Don en nuestro medio, después de haber pasado por momentos difíciles, siendo hospitalizado, gracias a Dios, por este último procedimiento del cambio de su válvula en el sistema circulatorio. Ha funcionado muy bien, gracias a Dios. Su tasa de inyección había caído para el 35%, casi entrando al hospital. A la muerte, pero gracias a Dios por el procedimiento en la hora cierta, él hoy está con un 60%. 55% para abajo sería insuficiencia cardíaca. Entonces hoy él no tiene más eso, gracias al Señor. Y hoy sus cuidados mayores son sus pulmones. Estamos teniendo mucho cuidado, todo lo necesario para que sus pulmones no acumule secreciones y que no tenga infecciones. Y tenemos que tener cuidado para que no se enferme de neumonía, que eso sería volver mucho atrás. Entonces, gracias al Señor que Él lo trajo de vuelta a nuestro hermano Don, otra vez a nosotros, y vamos a continuar orando para que el Señor guarde sus pulmones, para que continúe ministrando aquello que el Señor le dio, la palabra, la revelación, la dirección para nosotros. Hoy a la mañana el hermano Don dio una palabra dando inicio a la introducción al libro de Efesios. Y nosotros, a la tarde, combinamos con él de que yo y Esdras nos quedaríamos responsables para aplicar, ayudar a las iglesias a practicar la palabra que él da de mañana, el encargo, la dirección. Entonces, hermanos, vamos a ayudarlos a recibir esa palabra, que no quede en el plan de teoría y de conocimiento, sino que sea practicada en todas las iglesias. Alabamos al Señor por la palabra que fue dada hoy a la mañana. No sé si vieron una gran preciosidad que se nos fue dada hoy a la mañana, que el hermano Don innovó nuevamente. Él dice, volvió para Colosenses, porque Colosenses sería la base para entrar al libro de Efesios. El libro de Efesios es tan importante que se trata de la economía de Dios, la economía divina, la economía neotestamentaria de Dios. Este libro es tan importante que necesita de una preparación, de fundamento, de base para entrar en él. Y la base para entrar en el libro de Efesios es el libro de Colosenses. Entonces el hermano Don ya dijo que la economía neotestamentaria de Dios, primeramente, viene por el libro de Gálatas, que es el fuselaje del avión. Y para que ese avión pueda despegar son necesarias dos alas. En lugar de seguir el orden de la Biblia, que está en primer lugar Efesios y después viene Colosenses, el hermano Don prefiere hablar primero de Colosenses y después de Efesios. Hoy a la mañana entendemos por qué esa insistencia, porque Colosenses prepara la base para hablar de Efesios. ¿Entendieron, hermanos? Entonces, esta es la primera perla, la estamos desenvolviendo para ustedes. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 4, desde que ouvimos da vossa fé
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos, la estructura de la vida cristiana, la estructura de la vida de la iglesia, son estos tres ítems. ¿Cuáles son? Fe, amor y esperanza. Solo que el hermano Don está aplicando la fe en creer en todas las personas, en todas las personas que el Señor nos entregó para cuidarlas. Tenemos que creer que pueden ser perfeccionadas. Tenemos que creer que esa persona puede ser trabajada y volverse una persona útil en las manos de Dios. Nunca podemos perder la esperanza sobre una persona. Entonces, la fe es creer que todas las personas que el Señor entrega en nuestras manos pueden ser perfeccionadas. Pueden volverse desde un esclavo inútil, iletrado, ignorante de todo, a volverse un cooperador de apóstol. ¿Creen en esto? ¿Creen que el Espíritu es capaz de hacer este trabajo? De hacer del peor material humano. Los que prezan la exactitud de interpretación pueden decir, pero espera ahí, aquí fala. Aquí dice, y la fe es de Cristo Jesús, no es la fe en personas, es la fe en Cristo Jesús. El amor sí, es para con todos los santos. Y la esperanza es la esperanza en el mundo que ha de venir, de reinar en el mundo que ha de venir. No es esperanza en las personas. Para mí que el hermano Don está interpretando de forma errada, pero les digo algo, hermanos. Dentro de estos ítems, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el mayor? El mayor es el amor. ¿Y crees que el amor siendo una cosa, siendo la cosa más perfecta, engloba las demás cosas? Primero de Corintios 13, ¿qué dice? Estoy diciendo para aquellos que pueden criticar lo que el hermano Don dice. Pero Primera de Corintios 13, ¿cómo dice? Versículo 4. El amor es paciente, benigno. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Presten atención en el versículo 7. Todo lo sufre y todo cree. Todo lo cree. ¿Eso no es fe? Todo sufre. Todo lo cree. Hermanos, nosotros creemos que todos los hombres, todo el hombre, toda persona que el Señor coloque en este avión de la economía neotestamentaria de Dios puede ser perfeccionado. ¿Creen o no creen? El amor todo lo cree. Todo lo espera. La esperanza. La esperanza es solo sobre la segunda venida del Señor. No, esto espera. Tiene esperanza en todos los hombres. Que Dios puede mudar ese hombre. ¿No es así? Todo lo soporta. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La paciencia que Pablo tuvo, la perseverancia, el amor, el cuidado dispensado a Onésimo transformó aquel ignorante, esa tierra fea, como cada uno de nosotros. Nosotros no somos mejor que él.
Pero Dios no está volviendo personas útiles. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. ¿Sabían que hasta las profecías un día no serán más necesarias? Habiendo lenguas, cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Hasta el conocimiento bíblico ya no necesitaremos más. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aleluya. No continuaré porque, hermanos, bueno, vamos a leer el versículo 12. Cuando ahora vemos como espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor que transformó a Onésimo. Es el amor que está transformando a cada uno de nosotros. Gracias al Señor. La fe, la esperanza se aplican en el amor. La fe, el amor y la esperanza fueron autores de la transformación de Onésimo. Y Onésimo, hermanos, podemos interpretarlo de dos maneras. Interpretación literal. Entonces también hay entre nosotros pocos onésimos que antes estaban en la condición miserable y hoy, hermanos, están en el mejor lugar del mundo, en la vida de la iglesia sirviendo al Señor. Voy a llamar un onésimo. Clerio. ¿Estás ahí? Clerio, ¿puedes venir aquí, por favor? Cuenta un poco tu historia. Deambulando por las calles de Roma, ¿cómo Pablo te encontró? Da un micrófono para él. Denle un micrófono a él. Amén. Jesús es el Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor, Él transformó mi vida. Y me encontraron debajo de un viaducto. Y la predicación del Evangelio me alcanzó. Aleluya. Aleluya. El CEAP me alcanzó. Y hoy soy un siervo de Dios. Y estoy hace 7 años en la vida de la iglesia. Y yo oraba al Señor un día para dar este testimonio, porque mi testimonio es nuestro testimonio es importante para cada uno de los hermanos aquí. Y hoy el Señor me dio esa oportunidad de hablar del gran amor de los hermanos aquí. Estoy en la vida de la iglesia por amor al Señor y por amor a los hermanos. El amor de los hermanos. En todos los lugares que pasé, ya intenté decir, Señor, ¿qué está pasando conmigo? Me quería ir, pero el amor venció todo. Estoy muy agradecido al Señor. Y hoy el Señor me dio una esposa maravillosa, una colportora que ama al Señor. Hoy soy un colportor. Y el Señor me enseñó a llevar ese amor a otras personas. Fui salvo por este amor. Amados hermanos, hay muchos hermanos aquí que hoy están hoy aquí, que eran onésimos. Pero el Señor los amó de tal manera que hoy están aquí por la misericordia del Señor. Y hoy debemos valorizar todo lo que el Señor hace por nosotros. Lo que me salvó fue la palabra de Dios.
Hay un versículo que yo amo, que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gracias al Señor. Clério, fui liberto por la vida. ¿Cómo era tu vida en las calles? Cuéntanos, hermanos. En realidad, yo tenía familia, tenía todo, pero perdí el sentido de la vida. Y yo vivía en las calles, no tenía más deseo de nada, no tenía deseo ni de vivir. Y el Señor me encontró. Él envió una persona y me encontró todo sucio, todo lastimado, herido, y curó esas heridas, me cuidó, me dio ropa, me alimentó y me dio el mejor alimento de mi vida, que es la palabra de Dios. ¿Saben por qué estoy hablando de eso? Porque a veces vemos una persona en la calle totalmente sucia, que te da repugnancia. Y la repugnancia es lo que te hace apartarte de esa persona. Y tú puedes pensar que esa persona se puede convertir en alguien así. Por eso, hermanos, no desprecien a nadie. Si el Señor coloca en tu corazón de llegar hasta una persona, es porque el Señor quiere salvar a una persona y volverla útil en su mano. Lo que escuché de Clério es que cuando él estaba en CEAP Divina, me emocionó tremendamente. Que él salía a hacer colportaje como todos los seapistas, y todos los seapistas, después de hacer colportaje, tenían que acertar las cuentas con los coordinadores, y los seapistas tenían que hacer colportaje para también hacer dar de frente con las despensas del CEAP. Ellos tenían una cuenta que entregaban el resultado de la colportaje y entregaban una parte para que ellos puedan tener sus gastos personales, como jabón, shampoo, pasta de dientes, cepillo, cosas básicas para que se suplan. Y me sentí muy tocado porque cuando el coordinador hacía el acierto con ello y le daba esa parte que le correspondía, él le decía que quede como CEAP. Yo no necesito de eso. Yo aprendí a vivir en la calle sin nada. Hermanos, eso me emocionó. Y el coordinador que oyó eso también no aguantó y también lloró. Cuéntale a los hermanos cómo pasó eso. ¿Cómo decías? Señor Jesús, yo no tengo palabras para decir, Señor Jesús, por el grande amor que el Señor tuvo por mí, todo lo que pasaba en la calle. Yo creo que cuando gané al Señor, yo no quería nada más, además del Señor en mi vida. Y cuando entré en el CEAP, hice una propuesta al Señor. Señor, yo consagro mi vida a ti. Limpia mi ser, gana mi corazón. Yo no quiero nada más además de ti. Cuando vi que el tesoro que estaba dentro de mí era mayor que todas las cosas de este mundo, yo dije, no quiero más. Yo quiero mi vida en el Señor. Entonces yo hacía colportaje. Inclusive hacía ese acierto con los hermanos. Y dejaba muchos libros. Yo sembraba muchos libros. Y yo no tenía ese sentimiento de quedarme con el dinero. Yo tenía ese sentimiento de dejar a la obra del Señor. Y yo estaba allí como un siervo de Dios que quería al Señor en mi vida. Y el Señor, Él me honró
grandemente. Não tem sentido. Porque não. Você viver uma vida. Não tem sentido viver uma vida llena de lujo sem ter esse tesouro dentro de ti. O verdadeiro tesouro é Cristo. Porque o verdadeiro tesouro é Cristo. Y él, yo lo experimenté al Señor en ese PEV, porque el dinero, yo no quería ese dinero que venía en mi mano, pero yo experimentaba la gloria del Señor dentro del CPEV. El Señor me vestía, me daba jabón, me daba shampoo, el Señor me daba todo, me daba comida, me daba alimentación. Yo miraba así y vi que eso era el amor del Señor, y no quería nada más además de eso. Yo digo eso, Clerio, para ayudar a muchos hermanos aquí, porque somos muy materialistas todavía. Somos muy dineristas. No confiamos en el Señor, confiamos en nuestro dinero. Entonces quiero decirle a todos los que están aquí, que están muy ocupados con sus trabajos, con su familia, con su profesión, con su dinero, todo. Hermano, no te olvides que el Señor es proveedor. Hermanos, no dejemos las cosas del Señor para último lugar. Vamos a colocar al Señor en primer lugar. No pienses que la profesión que el Señor te dio, el dinero que te dio, las habilidades que tienes, hermanos, no pienses que te va a garantizar algo. La mejor garantía es el Señor. Vamos a dar toda la gloria a Dios y vamos a dar una sala de palmas también para nuestro hermano. Ahora voy a llamar a Amir. Amir en Foz de Iguazú también pasa por muchas experiencias parecidas que puede ayudarnos. ¿Quieres que hable de mí o? Oh, Señor Jesús. Lo que ya percibí que es que Onésimo atrae a Onésimo. Entonces yo también me siento un Onésimo. Y me gustaría de compartir la experiencia de un hermano que está en la conferencia, pero está sirviendo ahora. Voy a contar de atrás para frente. Un día los hermanos me llamaron en el CPEV y me dijeron, hay un joven que está en un lugar haciendo campo y él no quiere obedecer de ninguna manera. Y yo creo que es bueno que vayas. Entonces fui y cuando llegué me asusté. Un muchacho moreno fuerte de casi 2 metros de altura. Y dije, bueno, ¿y ahora? En ese momento gané el sentimiento, como recibimos muchos hermanos en situaciones bastante diferentes. Le dije, ¿ya fuiste bautizado? Yo no. Entonces este es tu problema. Ya creíste en el Señor, pero todavía no fuiste bautizado. Entonces ahora mismo vas al baño. Y ese día no había energía. Y entonces descubrí por qué él estaba enojado con los hermanos. Y por qué no había tomado baño. Porque estaba el agua fría. Y fuimos empujándolo con otros 2 hermanos y lo sostuve dentro de la ducha y así lo bautizamos. Más adelante descubrí quién era esa persona, ese hermano. Un día él estaba borracho en la calle y una pareja de colportores lo encontró y le preguntó si él quería tener una nueva vida. Y él dijo, yo quiero. Los hermanos los llevaron a su casa, le dieron un baño y los mandaron al CEAPE. Fue así que él llegó al CEAPE, al CEPEV. Oh, Señor Jesús. Hermanos, ese hermano, paso a paso, fue, como Pedro habló, dijo, fue mostrando todos sus dones, sus talentos. Ya hizo un tiempo que estaba con nosotros y conforme fue avanzando espiritualmente, fuimos poniéndolo para ayudarnos. Entonces, cuando había una entrevista con un seapista medio extraño, él que lo hacía. Es una función noble, ¿no es así? Entonces llegamos a él y decía, yo dejé todo para venir aquí. Y él decía, ¿dejaste todo qué? O decía otro que decía, tuve un problema en mi vida. Ahí él contaba qué problema contaba toda su vida.
Entonces él pasó a ser una persona muy útil y paso a paso me recuerdo que voy a hacer una prueba con ese muchacho. Voy a pagar la cartera de la tarjeta, el carnet de conducir. Y él pasó él pasó curso de, se hizo cocinero, ahora mismo está cocinando. Se volvió un coordinador de SEAPE. Una persona de gran honestidad que cuida de la parte financiera, nos ayuda a mí y a Elio en la parte financiera. Oh, Señor Jesús. Hermanos, todos nosotros en alguna medida somos onésimos. Pero esas personas valorizan mucho. Ellos valorizan de más esa oportunidad que les dan. Por eso ese sentimiento de nuestro hermano que va a recibir la comisión no quiere. ¿Por qué? Porque el Señor es todo para mí. Hermano, nosotros perdimos mucho eso. Necesitamos restaurar nuestra vida. La cosa más importante de nuestra vida es el Señor. Oh, Señor Jesús. Hermanos, quiero realmente con eso encorajarlos. Necesitamos dar la oportunidad a las personas. Yo soy otro tipo de Onésimo, pero yo estoy aquí porque tuve muchas oportunidades. Ya le dije a los hermanos en conferencia de jóvenes, hermanos, yo repetí 3 veces el catecismo. En el cuarto año, el padre me dijo, no lo mereces, pero te voy a dar la hostia para que no aparezcas por aquí. Oh, Señor Jesús, hermanos, todos nosotros estamos teniendo una oportunidad y todos nosotros necesitamos dar oportunidad para todas las personas. Alabado sea el Señor. Aleluya. Tenemos otros casos, pero nuestro tiempo está corriendo. Está el Paul y los cooperadores que fueron a hacer el CPEV con el hermano Don hace 2 años atrás. Pidió el hermano Don para que todos los hermanos hagan el CPEV. Y Paul, bien de mañana, siempre nos decía, Señor Jesús. Y él también tiene una historia para contar, pero vamos a dejar para después. Hermanos, esta es una aplicación directa de aquello que el hermano Don habló sobre Onésimo. De Pablo, con paciencia, con amor, transformó una persona totalmente inútil en una persona hoy útil. Ahora, otra aplicación, otro tipo de aplicación se aplica a todos nosotros. Todos nosotros somos Onésimos y el Señor está trabajando sobre nosotros. ¿Quién aquí no tiene tierra mala? ¿Quién aquí no tiene un temperamento malo? ¿Quién no tiene un carácter malo? ¿Quién aquí no tiene una vida de alma fuerte? ¿Quién no tiene una opinión fuerte? ¿Quién no tiene un obstáculo para que Dios prosiga con su obra? Hermanos, todos nosotros tenemos mucha tierra natural que no consigue soportar la carga de un avión desciendo en una pista porque se damnificará. Hermanos, el Señor necesita trabajar en cada uno de nosotros. Hermanos, el hermano Don no es ingeniero, pero desde la primera vez que habló, me acuerdo hasta hoy en San Pablo, me habló como si cómo se ejecuta, cómo se construye la pista de un avión. No es posible, el hermano Don no estudió ingeniería. No es posible porque yo soy ingeniero, pero él habló todo lo que necesita decir. Necesita excavar, remover la tierra mala hasta llegar a la tierra buena. No importa si es 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Muchos lugares en los aeropuertos de Cumbica yo acompañé. La sustitución tuvieron que hacer de 4 metros de profundidades en varios lugares. Hermanos, eran camiones sacando tierra para afuera. Hermanos, ¿cuánta tierra mala tenemos? ¿Quién aquí sabe que tiene tierra mala en su corazón? El Señor necesita hacer esa sustitución. Él necesita colocar una tierra buena.
Fernando de España me mandó un video, solo que habla inglés. Habla sobre una parte de una pista, de arreglando un poco de una parte de la pista, pero vio mucho trabajo. No se sustituyó mucho suelo, pero de cualquier forma, da para que ustedes tengan una idea de la dificultad de cómo hacer esta sustitución de suelo, de volver una pista compacta, porque todos nosotros estamos en este proceso de transformación, que es ese trabajo que está haciendo con nosotros ahora. Esos son los trabajadores que van a arreglar una parte de la pista. Tienen que demoler, destruir lo que había antes. El Señor está haciendo esa obra de destrucción en usted. Miren, está removiendo. Ya se quebró toda la parte de concreto para remover. Ahora esa parte de abajo necesita recompactarse. Porque estaba cediendo, la pista estaba cediendo. Sustituir la tierra buena. El Señor está haciendo eso en su corazón, volviéndote una persona útil, que soporte azotes. Esos son los tubos. Miren el trabajo que da solo para arreglar una parte pequeña de la pista. Ahora están compactando cerca de la tubulación. Ahora va el concreto. Compactación. El pavimento de asfalto. El nivelamiento. La nivelación.
Finalmente la limpieza, el acabamiento, la limpieza, y está listo para que el avión pueda posar nuevamente. La compactación. Aleluya. Dios está haciendo eso con nosotros. Tú y yo estamos pasando por ese proceso. Que la tierra mala está siendo sustituida por la tierra buena. Y estás haciendo ese trabajo. Bueno, hermanos, en ese sentido, todos nosotros necesitamos de esta sustitución. ¿Por qué? Porque hay muchos onésimos en el mundo necesitando de nuestro cuidado. Si vamos a hablar de una forma colectiva, si la iglesia que el hermano Don insistió tanto en Gálatas capítulo 4, la iglesia, la vida de la iglesia, ese fuselaje donde recibe las personas que el Señor va convirtiendo para su fe, y nosotros recibimos a esa persona con responsabilidad de cuidar de ellas. Porque en la vida de la iglesia tenemos tutores y curadores. ¿Quién aquí es tutor y curador? ¿Quién aquí sabe de esa responsabilidad en la vida de la iglesia? Las personas que entran necesitan de nuestro cuidado. Por tanto, hermanos, nosotros para cuidar de esas personas necesitamos primeramente hacer esta sustitución de suelo. Y enseguida debemos cuidar de esas personas. Por lo tanto, hermanos, surge una pregunta. Durante estos 8 días, el tiempo que nos da, que tenemos para hablar en la parte de la tarde de las aplicaciones, nosotros y yo y Esdra vamos a ayudarlos de cómo tener una vida de la iglesia adecuada para recibir a las personas. ¿Cómo vamos a dar al Señor un instrumento para cuidar de las personas? Para eso, hermanos, necesitamos comenzar cambiando nuestra actitud con relación a la vida de la iglesia. ¿Qué tal, hermanos, si oramos para que a partir de esta conferencia alguna cosa radicalmente mude en nuestra vida con el Señor, en nuestra vida de la iglesia y también en la obra del Señor? Primeramente, cambiando nuestra actitud para con el Señor. ¿Por qué actitud? El Señor necesita de esta pista. El Señor necesita de sus onésimos que el Señor va a encargarnos para cuidar. Pero si nosotros ni cuidamos, ni hacemos la elección de casa, ¿cómo el Señor va a entregar personas nuevas para que cuidemos? Y recuerda que tenemos una comisión grandiosa. ¿Quién sabe cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué te motiva estar aquí? ¿Cuál es la razón de tu servicio al Señor? ¿Cuál es la visión? Hebreos 2, 5 al 8. ¿Cuál es tu visión? ¿No tienes coraje de hablar? Yo creo que si pregunto a José, le dice, ¿cuál es tu visión? Él me va a decir, yo tuve un sueño. Mi sueño es que mis 11 hermanos un día se iban a postrar a mí, y hasta mi padre y mi madre se postrarían a mí. En otras palabras, mi sueño es que voy a reinar. Hermanos, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu visión? Tu visión y mi visión debe ser de reinar. En los años 70 y en los años 80, éramos un grupo de jóvenes, ganamos la visión de la iglesia.
Eso nos motivaba en nuestro servicio, en nuestras acciones. Nos motivaba en todas nuestras actividades. Eso nos tornaba hasta nuestro estudio secundario, nuestro trabajo secundario. Como Clerio dijo, ganar dinero se volvió secundario. ¿Por qué? Porque la visión nos gobernaba. Esa visión nos enloqueció. Esa visión nos hizo locos para el Señor. Nos olvidábamos de todo. Solo queríamos vivir para el Señor en esa locura. Pero ese tipo de... ¿Qué mudó? Y ahora nuestra visión es el reino, mucho más superior. Porque la visión de la iglesia está contenida dentro de la visión del reino, ¿no es así? La visión de la iglesia aún es menor comparada con la visión del reino, porque la visión del reino contiene la visión de la iglesia. Hermanos, necesitamos quedarnos más desesperados todavía por la visión del reino. ¿Dónde está esa alegría? Ese desespero, ese ánimo, esa motivación, es por eso que estamos vivos. Es la motivación de nuestro servicio, es la motivación para la vida de la iglesia, es motivación para continuar predicando el evangelio, motivación para cuidar de las personas, para cuidar de Onésimos. ¿Dónde está esa motivación, hermanos? Se perdió con el tiempo. No puede perderse. Vamos a restaurar esa motivación. Ahora mismo, haz una oración al Señor. Dice, Señor, ¿dónde está mi motivación? ¿Dónde está mi alegría? En 2 de Corintios, Pablo dice, sí, creo que versículos 13, si somos locos, es para Dios. Para los hombres conservamos juicio. Pero para con el Señor tenemos que ser locos. Locos para el Señor. Nosotros no merecíamos nada, como la historia de Clerio. Estábamos totalmente sin esperanza en el mundo, peregrinos, ignorantes, imprestables. Pero el Señor nos escogió. De entre tantos hijos de Dios, el Señor nos dio esa visión de que íbamos a reinar con el Señor. Hermanos, no menosprecien eso. No den poco valor a eso. Nosotros vamos a ser reyes con el Señor. Por eso el Señor está haciendo ese trabajo duro en nosotros. Eso tiene que animarnos. Las reuniones de la iglesia no pueden ser tibias, no pueden ser frías, no pueden ser formales. Tienen que ser como esa... como la mujer pecadora de Lucas 7, loca por el Señor, loca de amor por el Señor. No importa lo que formalmente lo hacen, disputa de posición, llenos de formalidad, protocolo. No queremos saber de eso. Nosotros queremos amar al Señor. Queremos llorar, lavar los pies en el Señor. Y juzgar, oh Señor Jesús, con el cabello. Quebrar nuestro vaso de alabastro, dar nuestro mejor para el Señor. Vamos a restaurar ese amor, hermanos. Restaurar ese ánimo. Porque sin entusiasmo no vamos a cumplir nuestra comisión. La visión es que vamos a reinar con el Señor. Pero ¿cuál es nuestra comisión? ¿Quién sabe ahora? Es la visión. Es la visión. Nuestra comisión es preparar muchas personas para reinar con el Señor. En Mateos 24, 14, necesitamos predicar el Evangelio del Reino para toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todavía, hermanos, no salimos mucho de nuestro lugar. Hoy el Señor nos dio tantas herramientas. El Señor usó al hermano Don para darnos el bucafé. Hermanos, el bucafé no puede acabar. ¿Quién piensa que el bucafé es cosa del pasado? No, el bucafé va a ser usado por el Señor para ganar muchas personas, muchos Onésimos.
¿Ustedes creen en esto? El Bucafé es una herramienta para predicar el Evangelio del Reino. Y surgió para eso. Tenemos el CEPEV, tantos seapistas trabajando, siendo perfeccionados, volviéndose colportores. Vemos colportores que hoy, que esta semana, queremos presentar un proyecto, seminario en las congregaciones. Está ganando muchas personas. Los colportores están haciendo ese trabajo lindo. Oh, Señor Jesús. Mientras tanto, hermanos, si continuamos en el ritmo que estamos, mirando solo a nuestro ombligo, no vamos a cumplir nuestra comisión. Por eso, hermanos, en esta conferencia vino para levantarnos. ¿Qué tal si nos levantamos, nos despertamos? Decimos, Señor, queremos dejar de vivir solamente para nosotros, para mí mismo. Leyendo la lectura secuencial, pasamos por Job, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos en Eclesiastes. Quiero leer unos versículos de Job que me tocaron. Job, déjame ver si encuentro aquí. Job 35. Porque Job decía que él vivía una vida recta para con Dios. La vida que de él era todo hecha encima de la justicia, cuidaba de las viudas, nunca hizo injusticia a los huérfanos, siempre practicó la justicia y la rectitud. ¿Por qué Dios le hacía pasar por aquella situación lamentable? Él quería decir que Dios no era justo para con él. Él era un hombre bueno. Hermano, ¿quién sabe? Mucho de nosotros estamos diciendo, Señor, yo estoy aquí en la tierra, yo vivo la vida de la iglesia, ofrendo, voy a las reuniones, y hasta canto con los hermanos, oro con ellos, vivo mi vida, cuido de mi familia, y estoy muy bien, muy confortable en la situación que estoy. Hermanos, Eliú vino a ayudar a Job, para ayudarle a ver que en realidad hay un espíritu. Todo se resume, hermanos, en el soplo que Dios nos dio. Pero no quiero entrar en ese detalle. Pero lo que me tocó es que Job recibió la ayuda de Eliú y le dice, ¿qué diferencia le hace a Dios si practicas lo malo? ¿Qué mal le hace? ¿Vas a hacer mal al hombre? No le haces mal a Dios. ¿No es cierto? Y si practicas el bien, también qué bien le hace a Dios. ¿Qué le das a más? ¿Qué va a recibir de tu mano? Por el bien que haces. Hermanos, ¿entienden lo que quiero decir? Hermanos, si nosotros una vida sin la visión, sin comisión, vivimos una vida buena o no buena, para Dios es lo mismo. ¿Entienden, hermanos? Nosotros necesitamos hacer cosas que tengan sentido para Dios. Versículo 5. Mira a los cielos y ve. Y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve. Y considera las nubes, son más altas que tú. Es decir, mira para encima. Si pecas, ¿qué mal le causas? Y si pecares, ¿qué hablarás? ¿Qué harás, habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Hermanos, ¿están entendiendo? Nuestras buenas acciones, nuestra buena vida, lo que hacemos de bien o lo que hacemos de mal, eso para Dios no tiene mucha importancia. No sé si entienden. Ser justo, ¿qué le darás a él? Siendo un justo aquí en la tierra, ¿qué beneficio le darás al Señor? ¿Qué le puedes dar a él? Nada. ¿O qué recibirá de tu mano? ¿Puedes entregarle algo a Dios? Él no recibe ningún beneficio.
al hombre como tú dañará tu impiedad y al hijo del hombre aprovechará tu justicia. ¿Qué decir? Que lo que hagas bien, lo que hagas bien o malo, como máximo afecta a los hombres. Para Dios, a Dios directamente no le interesa. ¿Qué le interesa a Dios? ¿Qué le interesa a Dios? ¿Qué le interesa a Dios? Cuando vives según su voluntad, cuando vives haciendo aquello que Él quiere, cuando vives según la visión que Él te dio, si estás hoy luchando por la comisión que entregó en tus manos, hermanos, eso tiene diferencia para Dios. ¿Tiene o no tiene? Por lo tanto, hermanos, principalmente nosotros, hermanos, de las grandes capitales, San Pablo, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, las grandes capitales. Hermanos, nuestra vida es muy ocupada por nuestras propias cosas. Levantamos temprano, volvemos de noche, tarde. Nuestra vida toda está en eso, en buscar nuestro sustento, proveer sustento a nuestra familia y cuidar de nuestras familias, cuidar a nuestros hijos, tener un buen matrimonio, una vida confortable, garantizar nuestro futuro. ¿Terminó? No tiene sentido. No tiene sentido si continuamos viviendo así. Vamos a cambiar de vida. Vamos a ser útiles en la mano del Señor. Aquí está Onésimo. Dios quiere cambiar su manera de vivir. Quiere hacer una mudanza de tierra, mudar su corazón de piedra en un corazón de carne. Oh, Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, necesitamos, en primer lugar, ¿dónde está el entusiasmo? ¿Vamos a restaurar el entusiasmo? Nuestra alegría en la vida de la iglesia. Porque antes ya hablé de inclusión. Cuando hablo de Onésimo, estoy hablando de incluir a Onésimos en el servicio de la iglesia. Incluir a Onésimo en la vida de la iglesia. Y después, hermanos, voy a hablar de excelencia. Todo lo que hacemos, hacemos lo mejor para el Señor. Aunque no tenga más tiempo para definir esas tres cosas, pero a lo largo de esta semana vamos a hablar de eso. Quiero decirles a ustedes, hermanos, necesitamos cambiar radicalmente nuestra vida particular. Necesitamos, hermanos, establecer una comunión con el Señor más fuerte. Necesitamos tener intimidad con el Señor, conocer aquello que Él ama, conocer cuál es su voluntad. Él quiere traer su reino de vuelta y nosotros somos aquellos que Él espera para cooperar con Él. Solo voy a decir unas cosas para no exponernos de más. Nuestra vida de la iglesia, ¿cómo está? Nuestras reuniones, ¿cómo están? La reunión de domingo de la mañana, su iglesia, ¿a qué hora comienza? 9, 9 y media, 10, ¿es así? Media hora antes, si llego sin avisar, en tu local de reunión, me voy a encontrar hermanos allí llenos de espíritu, llenos de alegría. Hermanos, no es raro visitar iglesias, una reunión de domingo a la mañana, marcada que establecida a las 9:30 y que llegan a las 9 y no encontrar a nadie. Como mucho, encontramos dos personas que fueron a abrir la puerta. Una vez fui a uno de nuestros local de reuniones y la calle estaba llena de autos, pero cuando entré había dos personas. Y yo pregunté, ¿de quiénes son todos estos autos acá afuera?
y dijeron, ah, son de una congregación aquí abajo. Y yo fui a ver esa congregación. Esa congregación estaba tan animada, que estaba en un momento del loor, una mano en la frente liderando el loor, y los hermanos cantando alegres. Eso era a las 9. La reunión de ellos habrá comenzado a las 7, a las 7, 7 y media. Y nosotros, llegué allá y tenía dos personas. Cuando fue a las 9 y media, comenzaron a llegar algunos hermanos responsables y comenzaron a girar la manija. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Y ahí comienza a funcionar. Hermanos, si nosotros no tenemos alegría, desespero de aquello que el Señor nos entregó, el Señor va a dar a otros pueblos más fervorosos que nosotros. ¿Ustedes quieren que el Señor entregue para otros pueblos? Vamos a cambiar, hermanos, vamos a cambiar. Primero, la iglesia necesita restaurar el servicio de los diáconos para que los onésimos futuramente sean cuidados. El servicio de los diáconos tiene que funcionar. 9:30 comienza la reunión. 9:30, los diáconos tienen que estar allí orando. Todos por el servicio que serán ofrecidos en ese día. ¿No es así, hermanos? Tenemos que llegar más temprano, animados a la casa del Señor, porque cada reunión es una fiesta dedicada al Señor. En el Viejo Testamento, el Señor dijo, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero nuestras reuniones no han sido una fiesta. ¿Qué está errado? Nosotros estamos mal. Vamos a sustituir ese suelo, vamos a cambiar esa tierra, vamos a parar de mirar nuestro ombligo, nuestra necesidad. Hermanos, la casa de Dios está en ruinas. Necesitamos cambiar de actitud para futuramente cuidar de muchos onésimos. Gracias al Señor, Él va a entregarnos muchos onésimos. Porque hasta hoy, hermanos, el Señor no retiró su palabra de nosotros. El hermano Don continúa orientándonos, continúa dándonos palabra. Y continúa, estamos en la vanguardia de todos los hijos de Dios. Y yo hablo eso sin falsa modestia. Hasta hoy Dios nos ha dado la palabra. La revelación se nos fue dada a nosotros porque Dios nos encargó de cuidar de los onésimos. Dios nos encargó de cuidar este evangelio del reino a toda la tierra habitada. Dios nos entregó a todos los hijos de Dios para cuidarlos. Pero aún, si no fuésemos tibios, Él nos va a vomitar. Él va a decir, ojalá fueses frío o caliente. Pero como eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Hermanos, vamos a salir de eso. Vamos a comenzar por los onésimos. Vamos a oír de Efesios. Esa palabra tiene que mudarnos. Mudar nuestra vida de la iglesia. Mudar cada reunión de la iglesia. Hacer lo mejor para el Señor. Cada reunión no debemos empujar con la barriga todas las actividades de la iglesia, sino que tenemos que hacer lo mejor de nosotros para el Señor. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal? Vamos a reaccionar. De lo mejor para el Señor. Las Olimpiadas pasaron. ¿Y ahora? Ahora entran las Paralimpiadas. Los atletas que quieren ser los mejores del mundo para ganar medalla de oro necesitan dar todo de sí. ¿Nosotros estamos haciendo lo mismo? Yo creo que no.
Necesitamos, hermanos, como aquellos atletas que quieren ganar medalla de oro, estar dando 150% de sí. No es 100% de sí, es 150. ¿Es así o no? Vamos a dar para el Señor 150 de nosotros. No importa si nos dormimos un domingo, si descansamos o no descansamos, si trabajamos muy duro durante la semana, nosotros queremos dar lo mejor al Señor. Excelencia. Dar lo mejor para el Señor. ¿Quién está dispuesto a dar lo mejor para el Señor? No en su forma natural. Dependa del Espíritu. Pero su disposición tiene que ser que el Señor use esta conferencia para mudarnos, mudar mi vida de iglesia, mudar mi actitud con relación a la iglesia. Porque Efesios va a hablar de la iglesia. Señor Jesús, que el Señor pueda mudar nuestra vida. Y no solamente arrancar lo mejor de cada uno de nosotros. El Señor necesita arrancar lo mejor del conjunto de nosotros. ¿Ustedes saben la diferencia o no? ¿Quién vio los primeros juegos de la selección olímpica? 0-0, ¿no fue así? 0-0. 0-0. Bueno, ¿no tenían los mejores jugadores? Tenían. ¿No tenían jugadores que recibían millones de euros? Tenían. ¿Ellos no eran los mejores? ¿Ellos no estaban dando lo mejor de sí? Pero ellos no tenían un conjunto. ¿No es así? No tenían un conjunto. Entonces, no extraían lo mejor del conjunto. Entonces, no es solo dar lo mejor de sí individualmente, sino tenemos que dar lo mejor de nosotros en conjunto. Necesitamos, hermanos, amarnos unos a los otros. Vamos a soportarnos los unos a los otros. Necesitamos cuidarnos los unos de los otros. Basta de ese tiempo de disputa entre nosotros. Basta de ese tiempo de discutir de quién hablaba mejor. Eso es todo cosas de pasado. Nosotros queremos lo mejor de nosotros en conjunto. Nosotros somos parte del mismo cuerpo y cada miembro tiene su función. Vamos a restaurar la función de cada miembro y trabajar en conjunto, en armonía, en conjunto, en unidad. ¿No es así? En unanimidad. Uno respetando al otro, uno cuidando del otro, orando los unos por los otros. Nada de envidia, nada de facciones, de sectas, sino de uno apoyando al otro. Hermanos, vamos a extraer lo mejor de nosotros. A partir del tercer juego, todo mudo. Hubo un conjunto, hubo compromiso y el Brasil ganó la medalla de oro. ¿Ustedes quieren ganar la medalla de oro? Vamos a trabajar en esa dirección. Y quería llamar a más algunos para dar testimonio, pero no dio más tiempo. Vamos a dar... ¿Qué tal si hacemos una oración de consagración? Señor, yo quiero mudar mi actitud. A través de la palabra que el hermano Don dio, de hoy a mañana a la mañana, Señor, trabaja en mi corazón. Sustituye esta tierra mala que solo piensa en mí mismo, egoísta. Señor, coloca una tierra buena. Señor, yo quiero ser útil, no útil para ganar dinero, útil en la mano del Señor. Señor, que puedas cambiarme. Yo quiero consagrarme a ti. Señor, no tengas pena de mí para iluminarme todo lo que está malo en mí. Señor, en esta noche, ilumíname. Yo quiero que el Señor remueva toda la tierra mala. Señor, que puedas colocar tierra buena, tierra que frutifique 100 a 60 y a 30 por uno. Hasta esta tierra que soporta la compactación y aguante cargas, dificultades, problemas. Nosotros estaremos sólidos como una roca. Porque el Señor está haciendo ese trabajo en nosotros. Y con eso, hermanos, nosotros vamos a servir al Señor con entusiasmo. Vamos a servir al Señor con excelencia. Vamos a servir al Señor con...
¿Con qué? Con inclusión. Vamos a incluir más hermanos para servir juntos. Hermanos, gracias al Señor. Algunos lugares que tenemos, que hemos hablado eso, incluyeron a las hermanas para orar antes de la reunión. Hermanos, ese grupo de hermanas es un grupo de intercesoras. Creo que escuché eso en Belo Horizonte, ¿no fue así? ¿Dónde fue? En Niterói. Un grupo de hermanas intercesoras. ¿Quién de aquí hace parte del grupo de intercesoras? ¿Están aquí? Allí comenzaron a practicar en San Pablo. Y la reunión comienza a 9:30. Y las hermanas comienzan a llegar a las 9:00. Intercediendo por la reunión. Y las reuniones fueron totalmente diferentes. Las hermanas son importantes dentro de la vida de la iglesia. Las hermanas, hermanos, solo necesitan aprender bien la lección de autoridad y sumisión. Una vez que aprenden eso, las hermanas son muy útiles. Muy útiles. Las hermanas, cuando entregan un servicio de la iglesia a ellas, ellas no dejan que caiga. Ellas ejecutan muy bien el servicio con pasión, con encargo, con amor. Los hermanos a veces entregan para un hermano a un determinado servicio y él falta y ni avisa. Oh, Señor, estoy exponiendo mucho a los hermanos. Pero quiero decir, las hermanas son muy importantes. Para venir a orar antes de la reunión, si le digo a los hermanos para... Y la mujer siempre demora para arreglarse. Entonces siempre llegan peleando uno con el otro porque el marido tiene que llegar antes. Pero si hablo para la mujer que llegue antes, no tendrá dificultad porque es más fácil que la mujer empuje al marido. Si la mujer llegó una hora antes de la reunión, el marido tiene que ir porque ella ya lleva a los niños y todo. Hermanos, va a mudar todo. Va a mudar todo. Vamos a confiar más en las hermanas. El servicio de las iglesias para las hermanas. Hasta en los detalles de decoración del local de reuniones, de arreglo. Cuando las hermanas colocan su mano en los detalles, se vuelven, hacen que el local de reuniones se vuelva más agradable. Un florero. Con los floreros no se quedan plantas secas, que caen los pedazos, pero hoy las hermanas con su mano hacen que florezcan. Nosotros también estamos incluyendo el equipo de jóvenes para apoyar a los presbíteros de la iglesia. Así como en la conferencia de jóvenes tenemos el equipo de apoyo para ayudar a los hermanos que tienen la responsabilidad de predicar la palabra. También estamos comenzando a practicar eso en las iglesias. Eso se llama inclusión. Todos somos incluidos. Si eres ese hermano responsable del estilo antiguo, vamos a innovar. Vamos a abrir espacio para los más jóvenes, para que sirvan. ¿Qué tal? Vamos a abrir espacio para que las hermanas puedan servir. Vamos a darle espacio para perfeccionar a los onésimos de la vida. Y todos, hermanos, un día vamos a recibir el premio de la soberana vocación. El Señor va a decir, muy bien, siervo. Fuiste bien en lo poco, sobre mucho. No solamente sobre mucho te colocaré, sino también te colocaré para gobernar en el mundo que ha de venir. Oh, Señor Jesús. ¿Qué tal si ahora nos ponemos de pie y hacemos esa oración seria? Decimos, Señor, yo quiero mudar de actitud, quiero consagrarme a ti. Sustituye la tierra. Revélame lo que está malo y muda de aquí a frente. Amén. Jesús es el Señor.